¿Por qué de repente aparezco con estas, no? De repente son zapatillas. Vas a ver, están perfectas, ¿eh? Parece, es que parecen buenas. ¿Cómo que parecen buenas? ¿Cómo que parecen buenas, bro? No. Sé que llevo 2 semanas sin subir vídeo. Sé que soy un putísimo vago de los cojones, pero esa no es la razón por la cual os he tenido 2 semanas abandonado. Para este vídeo necesitaba un artículo, el cual obviamente llega mediante mensajería, el cual se transporta mediante un camión, el cual va por carretera, el cual tiene que llegar a mi putísima casa. ¿Y qué pasaba? Que obviamente las carreteras hace una semana estaban tal que así. El team bloguero. Nevada histórica en Madrid. Y mira cómo voy, bro, con un pantalón, con los calcetines que me llevan por la rodilla. Voy a morir. Esto es una locura, tío. Esto es una locura. Mira la gente con esquís, tío. Vamos, cabrón. Mirad el putísimo Bernabéu. O sea, yo no sé cómo asimilaréis esto porque, coño, yo si estoy fuera de Madrid, pues como, bueno, pues animo a Madrid. Pero es que esto es una bestialidad, tío. ¡Qué locura! ¡Estás armando, ¡Hijo de puta! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Mirad esta puta calle, tío, con los árboles tumbados. ¿Qué opina, Wally, de que los árboles se tumben con la nieve? ¿Están descansando? Nada, bro, esta caja, o sea, mirad el cable, tío. Qué locura, tío. Literalmente, esta calle da mal rollo, tío, o sea, cualquier momento se cae encima de la cabeza de Jorge. Me cago en vuestra puta madre. Si veis que llevo unos pelos de Tarzán es porque realmente esto lo estoy grabando un día antes de la presentación que hice, o sea, del inicio del vídeo. Joder, parezco la skin de Grez con estos pelos, loco. Esto es lo del vídeo, ¿eh? Tengo miedo. Esto. Ojo. Se queda muy bien. Tan guapas, ¿eh? Pero, a ver, esto yo no sé si es bueno o malo, ¿eh? Eso soy yo y yo no sé. Tú las tienes, bro. Eres el punto primero del vídeo y por eso te quiero aquí. Muy grande. ¿Sí? Y esto tiene que ser más chiquitito. Pero yo lo veo de lejos. Es fake, ¿verdad? Sí. Yo lo veo de lejos. Buena de cojones, muy buena, ¿eh? ¿Qué pasa, bro? Ahí está. Por cierto, perdón por cortarte, quiero que veas ese Porsche. Joder, vaya carro, me cago en la puta. Es nuevo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a comenzar en el Carl's. Vamos a hablar de business, cosas serias. Hamburguesita, aquí rápidamente, check. Uf, se tiene una pinta de la bestia de la tuya ahora. Esta es con la de guacamole. De guacamole, ¿no? Si quieres, podemos ir a mi casa, en vez de hacer el gilipollas, y enseñar mi cuarto, aunque sea. Pide que tú me dijiste que quieres hacer como... Está buenísima, bro. Bueno, voy a preguntar a Tito Ire qué es lo que piensa, ya que, bueno, estamos haciendo un vídeo sobre fakes, obviamente. Quiero ver qué piensa cada persona a la que entrevistamos, entre comillas, o le hagamos el truquito de enseñar las zapas falsas, a ver si piensa si son verdaderos o no. Y vamos a ver qué opinión tiene él, sobre todo, que se dedica al tema del streetwear, como todos sabéis. ¿Qué piensa sobre llevar réplicas? Que cada uno lleve lo que quiera, que compre lo que quiera, pero a mí lo que me parece es un poquito mal. Si tú tienes un trabajo y a la gente le mola, a ti te molaría que te lo copiasen, compra lo que quieras, pero si tú vas diciendo, oye, tengo esta zapatilla que me ha costado 5.000 euros y sabes que es falsa, está feo. Mira que le he dicho que lo diga cortito, ¿eh? Me cago en Dios. Yo que soy experto en la Presto y es la única zapatilla que me pongo diariamente. Hoy no, fíjate, hoy no me la he puesto. Pero lo que le falla a esta zapatilla, esta parte de aquí blanca es más difuminada. Esto está muy comido y esto así no viene. Vale, me encuentro... Me encuentro mal. Me encuentro mal en Zamora por la cara. Hemos venido a regalarle, bueno, a regalarle la ropa. Voy a salir grabado lo de la zapatilla. Ya, tío. Ve, corre, corre, bro. Baja, va, va. Me cago en tu puta madre. ¿Sabes dónde está, no? Sí, bro. Chavales, esto es mi puto canal de ropa. Obviamente, este que decirlo, tío. Estoy en Zamora, ¿vale? Si veis este sitio, no sé si lo reconoceréis. Es un parque, ni puta idea de dónde está. Pero bueno, si eres de Zamora, sabrás dónde es. Para que reconozca aquí como una especie de castillo fuerte, como quieras llamarlo. No sé dónde coño estoy. Pero ni la escondí. Una zapatilla Gore-Tex, que obviamente por mi canal es de ropa y obviamente tengo que enseñarlo, y la he escondido aquí. ¿La veis ahí? O sea, eso es la zapatilla. Uf, estoy más cansado con un cipote, tú. Lo dicho, hemos venido a Zamora a regalarle un iPhone a un ganador de un sorteo de NIR y vamos a hacérselo en persona. Es decir, el ganador se piensa que obviamente se va a entregar una esta de correos, pero vamos, el cabezón de NIR y yo a dárselo en persona a Zamora. Hola, tengo un paquete para Adrián. Ahora verás que el niño no quiere salir de... Creo que no habéis conocido la voz de Doom. Hemos dicho, tío, va a ganar Doom por si acaso, que si no, me pillo. ¿Te has fijado que lleva zapas nuevas? Sí. ¿Te habías fijado? Las negras, ¿no? Sí, ¿te has fijado? Vale. ¿Sabes qué zapa? Bueno, qué zapa. Sí. ¿Sabes qué colaboración es Nike por Off-White, no? Sí. Son falsas, ¿no? ¿Qué cojones?
Son falsas. ¿A qué viene eso, cabrón? Son falsas, ¿no? ¿Qué no, coño? ¿Qué cojones? ¿Cuánto crees que me han costado? Son falsas, 100%. ¿Pero por qué? Yo qué sé, bro. Porque si no, no estarías hablando el vídeo, bro. Bro, puede tener una controversia muy enrolada para mi canal. Guapas, a mí me molaban en blanco, tío. Son falsas. ¿Sí? ¿Cuánto te han costado? Ah, Wallapop, 40 pavos. ¿Por Wallapop? Por Wallapop, tío. Un pavo de Barcelona, tío. ¿Y dónde está el fallo, bro? Eso, bro. Que está la costura por encima, tío. O sea, es que te has catado de momento porque es como, vale, ¿por qué coño va a hacer un vídeo de una puta zapa? Claro, pero si no, en plan. Tío, las he visto antes y digo, no tiene esas tapas, tío. Bueno, estaba en la peluquería, chilling. Ahí me veréis por aquí. Que entonces, que te va a pelar, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo tengo el pelo muy, muy lastre, muy liso, cuando salgo de la ducha y se me pone así un poquito pim pam pum, me veo bastante. Así que voy a intentarlo, ¿no? ¿Qué te pasa? A ver, quiero saber por qué esas zapatillas. ¿Por qué de repente aparezco con estas, no? ¿Por qué de repente esas zapatillas? Cuando yo encima las estoy vendiendo, no entiendo nada. ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo. Se queda nada, bro. Parece, es que parecen buenas, pero... Bro, claro, ¿cómo que parecen buenas? Sí. ¿Cómo que parecen buenas, bro? No. ¿No son los fakes? Es una réplica de puta madre. ¿Qué has de contar? ¿Qué coño? Me lo va, tío. Rayadísimo, sí. Tengo un cuadro aquí de loco. Son fake, bro. ¿Sí? Estoy haciendo un vídeo llevando zapas fake durante un día. Joder, es muy buena réplica, ¿eh? Mira dónde está ese cosido. Ese cosido y que esto es muy grande. Esto un poquito más grande. Y esto sí. Es un poco grande. Es esto... un vídeo llevando bambas fake durante un día. Sí. Es y esto, bueno. Este color blanquito tiene que ser un poquito más degradado. No le pillo, no le pillo. ¿Qué? Escúchame. Escúchame. ¿Tanto fake? Yo ando que lo tiene delante. Escúchame. ¿Sabes quién la pilla antes que tú? Mire. Tú, en una foto no lo pillas esto. Ni de coña, bro. No, no lo pillas. Vaya mierda de coche te has comprado. Uy. Vale, resulta que esta ha terminado el examen ahora mismo. Obviamente a mí con la de siempre de Almería. Y resulta que entre todos los de Almería me han hecho este putísimo regalo del puto Stream Deck, tío. No me lo esperaba para nada por mi cumple, tío. Fue el mes pasado, pero joder, me cago en Dios. En ningún momento esperaba que me hiciera un putísimo regalo, tío. Poner el tema de la Presto, no me la traigo hoy porque ya me lo vi en la historia. Y me dice, ¿de cuándo cojones tú tienes una puta Presto? ¿Qué me dijiste? Sí, que coño, bueno, Calito ha sido una foto que ayer estuvimos comiendo con lo de tu Jace, con todo. Y no sabía si era yo. Y como sabía una zapa, o sea, él sabe todas las zapas que yo tengo. Y como sale con unas zapas que obviamente no me la he visto en mi puta vida, dice, es que no sé si eras tú. Maletita aquí de Rimowa, por Dior. Es la polla, ¿eh? ¿No te des coñazo llevarla, tío? Sí. Sí, eso. Me la pondría como para ocasiones especiales, ¿sabes? Vaya cenita, tal. Eso es lo que voy a poder regalar en mi próximo cumpleaños. Vale, y decidí que por último, aunque ya lo he hecho con todos mis colegas, que ya habéis visto que, bueno, algunos saben más de ropa que otros, y obviamente no todo el mundo va a saber diferenciarlo, porque al fin y al cabo, tío, hay mil zapas, no todo el mundo puede estar súper puesto en el tema de los fakes y todo eso. Vamos a hacerlo a lo grande publicando una historia en la cual hay una foto, la cual he echado con la cámara para que sean prácticamente todos los detalles y todos los fallos que tiene la zapa. Como por ejemplo el fallo, creo, de que la costura de aquí está por encima del print de Air, que no debería estar ahí, obviamente. El shoes, como dice Vires, es bastante grande, incluso la etiquetita esta. Y bueno, ya un poco la zapa en general. Así que espero que toda esa gente que vea la foto y sepa que es fake, se vea el vídeo el domingo, porque si no me va a tachar, me va a cancelar para literalmente toda la vida. O si no, directamente contestaré a la peña que diga, oye, hijo de puta, son fake. Y le resolveré la duda de que el domingo hay un vídeo sobre esto. Vale, ya tenemos por aquí las primeras respuestas. Y nadie, literalmente nadie, ha sacado que son fakes ni nada por el estilo. O sea, todo el mundo me las regala. Es la de Carlitos, que es lo que he dicho antes, de que él le está vendiendo y peña que se pensaba que son las mismas. Uno me pregunta de cuáles son. Uno que mañana es su cumpleaños. Uno que dice, no se ve bien, envíamela a mi casa y la veo de cerca. Otro que dice, son para mí, qué detallazo, hombre. Y literalmente todos los mensajes son exactamente iguales. Así que bueno, ya no tengo nada que decir. Nos vemos la semana que viene.